Los representantes suizos, ¿qué iba a pasar? Vamos a ver a Konstantin Mentsov, como les decía, este hombre que durante tanto tiempo ha estado peleando en el Campeonato Nacional de Rusia hasta que este año ha conseguido las medallas. Siempre se quedaba quinto, cuarto, séptimo, octavo. Este año el título de campeón le ha permitido estar en el equipo que compite en este Campeonato de Europa. 27 años, veterano, es de San Petersburgo y entrena también en San Petersburgo con Eugeni Rukavicin, al que hemos visto antes. Vamos a ver si a él, desde luego, la veteranía le debería permitir un programa tranquilo, pero también es cierto que le ha costado mucho trabajo llegar aquí. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Qué bueno el triple axel. Hay que hacer una apuesta arriesgada. Triple taulú, triple taulú. Doble loop. Centradas las piruetas, incluso con el cambio de posición en el punto. Tenía un ejercicio muy ambicioso. Ha empezado con un triple axel brutal, de una altura sensacional. A ver si nos ofrecen la repetición. Luego, en entrenamientos había hecho el cuádruple toe loop, triple toe loop, pero creo que ha hecho un triple. Y luego tenía un tercer salto, un loop, un triple loop, y lo ha dejado en doble. No sé si es que se ha desconcentrado después de haber fallado el cuádruple triple o no haber conseguido el objetivo, que era un cuádruple triple. Desde luego, ambiciosísimo en un programa corto hacer una combinación de esta categoría. Fíjense la altura que cogen el triple axel, que bien desliza en la parte final. Este es el triple toe loop. De cuádruple triple ha hecho triple doble. Y esto es un doble loop que no ha podido hacer triple. Quizá se ha despistado. Desde luego,
Categoría técnica tiene más que suficiente. Mensov, y se pueden imaginar la clase, los entrenamientos de esta escuela rusa. Seguramente será su irregularidad la que le ha privado de estar entre los mejores en años anteriores. Necesita pasar de los 49-74 ahora mismo. Suizo se ha ido a la última plaza de los clasificados. 1-4 por detrás se coloca 58-82. No es su mejor marca. Fíjense, se ha quedado a 9 puntos de su mejor puntuación, pero por debajo.